El trabajo judicial de esta corte es enorme, es una corte muy, muy grande, con muchos ingresos, por lo tanto, algo se hizo, pero aún falta mucho. Estoy agradecida de mis pares, de la jefatura, de los funcionarios, de todos quienes me colaboraron. Fue para mí un verdadero agrado presidir esta corte. La gestión me pareció algo muy agradable, muy, muy bueno. No me pareció que me costara mucho y me sentí cómoda. Sin duda que los desafíos que pretende uno lograr y cumplir a cabalidad es un poder judicial cercano, transparente, donde los jueces efectivamente sientan que son parte de la comunidad, que es algo que muchas veces la ciudadanía reclama aquello, y por ende creo tener el equipo suficiente en la jurisdicción para poder alcanzar esos objetivos. Sin duda la parte jurisdiccional, tratar de dejar al día la Corte, tal como lo ha venido haciendo la ministra señora Rosario Lavín, a quien me toca suceder en esta oportunidad. Y bueno, sin duda para mí esto es un desafío y un logro después de 30 años en el Poder Judicial, siendo de esta zona. Por lo tanto, es un orgullo para mí y aún más me compromete más con la región poder realizar una labor destacada.